¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy os traigo unas compritas que, que he hecho en Amazon. He ido haciéndolas mmm, en varias, en, como en varias partes. Y cuando las he tenido todas en casa. Que Hoy he recibido lo último, último. Digo, ahora ya sí que tengo que ponerme a hacer el vídeo para enseñarlo porque tenía muchísimas ganas. Lo tengo incluso metido en la bolsa esta que traen así como de, de traza de duro, o sea, fuertecito. Y digo, bueno, ese lo abro aquí, lo abro con ellas y para ver qué tal, cómo funciona. Bueno, en fin, todas esas cositas. El vídeo de hoy, bueno. Eh, aunque habéis visto en el título que pone material de, de papelería, creo que bueno, pues está también muy relacionado con nuestro hobby del punto de cruz. Porque necesitamos bolígrafos, necesitamos subrayadores, necesitamos agendas, necesitamos de todo para bueno, pues para ir tachando los gráficos. Ya sé que bueno, pues eso, que muchos gráficos. Eh, eh, los podemos meter en las aplicaciones que tenemos, en el saga, en el Paterkeeper Keeper. Eh, ¿Cuál es la otra que se llama? Es que la otra yo no la utilizo. Eh, el Paradise. En fin, que hay varias aplicaciones. Y bueno, sé que muchos gráficos eh, los hacemos con eh, las nuevas tecnologías, tablets, móviles, etc, etc. Pero sí que es verdad que tenemos. Eh, otros kits que hay que ir tachando con o con subrayadores o con bolígrafos o con lápiz o con lo que tengamos más bueno pues si llevamos una agenda que este año he decidido llevar una agenda para lo que voy bordando cada día y así no hacerme un lío cuando hago los vídeos de, de avances porque hay veces que Digo, ya no sé, si claro, como lo hago de mes en mes, digo, ya no sé, si he cogido este, si no lo he cogido, o si entonces digo, bueno, voy a lo pongo, en un, lo voy apuntando en la agenda porque lo de la idea de la, de la agenda, eh, la verdad es que me gusta mucho. Si puedo apuntar el número de puntadas porque esté haciendo un gráfico. Eh, eh, bueno, pues eh, a través de estas aplicaciones que os he estado comentando antes, pues lo pondré y bueno, y si no, y si es kit, pues nada, pues poner que, bueno, pues eso, lo que, que, lo, he, que lo he cogido para abordar, para poder tener una referencia, bueno, pues para cuando, cuando os haga y os pueda hacer eh, los vídeos de avance. Y bueno. Eh, eso deciros que todo lo que os voy a enseñar hoy es de Amazon eh, no tengo no enlaces tengo ni, ni nada por el estilo pero bueno si lo buscáis más o menos por lo que vaya a ver en el vídeo eh, seguro que seguro que os sale bueno lo primero que os voy a enseñar es eh, bueno pues como os está comentando eh, material de papelería mirad Cogí, bueno, cogí, sinceramente cogí dos porque, bueno, eh, a, eh, un paquete es para, para mis hijos que se los lo repartan, porque sí que es verdad que cuando cogen apuntes o para subrayar ciertas cosas o para o para escribir ciertas cosas que, que, que quieren destacar o que quieren poner en otro color, sí que cuando yo me fui a comprar el mío se lo dije a ellos. Y les dije, les dije si querían un paquete y me dijeron que sí. Y es que la verdad es que salieron súper baratos. Cada paquete fueron 4 euros, 4 euros y algo, eh, baratísimos. Y vienen 15, 15 pone aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, no, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 15, 15 vienen. Y bueno, pues veis, son B. Veréis que hay varias. Había... Cuando yo los cogí había varios de varios lotes. Yo es que este, sal... este salía muy, muy económico. Mirad, vamos a coger, por ejemplo, este Rosita. A ver qué tal funciona. Y yo los he cogido sobre todo para tachar los gráficos que eh, no son en blanco y negro gráficos que vienen a color. Por ejemplo, los Rioli son gráficos que, que vienen a color. Eh, todos los de Joy Sunday vienen a color y además eso sí que es, es recomendable, bueno, yo es que lo hago siempre, tacharlo con bolígrafo porque al ser papel satinado, es decir, de este tipo fotográfico pues si lo haces con rotulador el, el rotulador no el papel satinado el papel fotográfico no absorbe la tinta del rotulador y bueno pues te puedes manchar las manos el bordado en fin vamos a ver ah mirad viene la punta protegida así ah, es que como este como no sé cuándo los voy a utilizar voy a dejar hoy pues esto está súper bien voy a voy a bueno no voy a vamos a probar porque total, mis hijos también lo van a utilizar en breve. Así es que, mira, le quito. ¿Veis? Hoy oh, no estáis viendo. Ahí, lo de la punta. Y vamos a ver. Uf, qué bien escribe. Escribe, además, escriben como a mí me, a mí me gustan. Así, gordito. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Me encantan. wow qué bien! Me encantan, me súper encantan. Sí, muy, muy bien. Pues está muy, muy bien. La verdad es que me han sorprendido. Esto por algún sitio, no sé si pone el número, el color. A ver, es de 1,6 milímetros. El tamaño de, del grosor de cuando, de cuando se escribe. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa que pedí, mirad, ya lo he abierto porque no, podi no he podido resistirme, eh, es estos son unos subrayadores, mirad. Eh, viene de cada uno, como podéis ver, vienen dos, es decir, dos de amarillo fluorescente, rosa, verde, dos malvas, dos naranjas y dos azules. Que este es para tachar por los gráficos que vienen blanco y negro y mm, a la vez que son en papel. Son de la marca amazon me llamó mucho la, la atención, digo, jolines, unos, unos subrayadores, unos fluorescentes de la, de la marca Amazon. Me costaron para ser 12 súper baratísimos, Me parece que fueron 5 euros y pico. Sé que ahora están, creo que más caros. Pero sí que es verdad que yo lo compré. Vamos, lo he comprado, ya os digo, hace. no sé, que he podido comprarlo, hace mes y medio, una cosa así y digo, bueno, voy a comprar, supongo que es que estarían recién recién sacados a la venta y dije, digo, bueno, voy a comprar, voy a comprarlos para probar, digo, pero bueno, de la marca Amazon, yo no sé. Y yo es que estaba buscando sus rayadores, que como podéis ver ahí, ¿veis? con tinta líquida. ¿Por qué con tinta líquida? Porque estos se secan menos que los otros. Y vamos a ver Mirad, guau, wow, fenomenal. Perfecto. Y por eso, porque yo ya tenía subrayadores de tinta líquida de la marca Frision, que compré hace un montón de tiempo. Pues, te, pues esos subrayadores pueden tener quizá... Tres o cuatro años, muy a gusto. Y como es tinta líquida, pues no se me... La verdad es que no se me han secado. Y sigo teniendo sin extrañar, me funcionan fenomenal. Y iba buscando los mismos, pero ya no los hay. Y encontré estos. Digo, ah, pues voy a probar. Voy a comprar. O sea, voy a... voy a comprarlos y a probar. Pero eso que me llamó la atención, porque es de la marca Amazon. Luego, otra cosita que es una monada, una monería. La agenda. Una agendita. Bueno, mirad, no me he podido resistir y la he tenido que abrir. Os la voy a enseñar por detrás. Es eh, bueno, eh, a ver, eh, yo estuve buscando, buscando agendas y sí que es verdad que yo buscaba un determinado tipo de agenda. La agenda que yo buscaba era de sema a, a Semana Vista. Que ahora os voy a explicar lo que es Semana Vista, y que, se, que fuera una a la, en el espacio para escribir, que no tuviera ni rayas, ni cuadros, ni nada por el estilo, que fuera eh, con una distribución eh, bullet journal. Y claro, madre mía, hasta que di con una que cumpliera todas esas expectativas y todo eso que os estoy comentando. Pues la verdad que, que tardé. Y claro, luego una que tuviera pues una portada mmm, que, me, que, que me dijera algo, que me llamara mucho la atención y eh, que claro, pues que empezara, que no empezara en el 2023, sino que empezara antes. Mmm, las había que habían empezado en el 2022, esas no me servían porque claro, ya llevamos, pues estamos en septiembre, llevamos nueve meses, llevamos un embarazo de años. Entonces, claro todos esos meses anteriores, bueno, pues iban a estar ahí un poco tal, de aquella manera. Y bueno, pues encontré esta que es, aquí pone que es Ana, Ana Marín, supongo que Ana Marín se, es la diseñadora de, de, esta, de esta agenda y como estáis viendo aquí, va del 20, de agosto del 2022 a julio del 2023. Por lo tanto, más o menos solo pierdo lo que es un mes, que será el mes de agosto, pero tampoco lo, tampoco lo pierdo porque, bueno, en el mes de agosto normalmente también vamos de vacaciones, entonces no, no lo perdería. Y veis lo que veis ahí, eso es la semana vista. O sea, tú, ahora os la voy a enseñar bien, abres la agenda y ves toda la semana, tienes cuatro días en, un, en una hoja y otros tres días. En, en otra hoja y luego como podéis ver veis ahí la distribución es tipo bullet journal con los puntitos a mí es que esa distribución me encanta la voy a sacar de aquí porque es que la portada el mensaje de la portada me súper encanta mirad veis 2022 2023 y lo que dice pues dice mente feliz vida feliz y la verdad es que tiene un mensaje precioso aquí con, con, esta, con esta chica. Y bueno, luego tiene esto que, bueno, pues esto es eso, lo que os estaba enseñando antes. Y por detrás es así, es que me encanta, es que es súper, súper preciosa. Me súper encanta. Va acogida... También buscaba que fuera cogida con, con una goma, porque a mí me, yo prefiero que sea así. Y mirad. Así os voy a enseñar un poquito por dentro, porque es que es tan bonita. Va de agosto del 2022 a julio del 2023. Y por dentro, pues bueno, va poniendo va poniendo mensajes, ¿no? Dice, no olvides lo lejos que has llegado. O sea, es que, no sé, tiene mensajes muy, muy bonitos. Dice, bueno, pues esta agenda pertenece a... Y aquí pues voy a poner el, el nombre del, del canal. Luego tenemos, que esto me gusta mucho, tanto calendario del 2022 como calendario del 2023. Un horario, porque claro, esto se puede utilizar como bueno pues como agenda escolar, agenda universitaria. Aquí tienes para horarios, horarios varios. Sí, a ver. A ver, a ver, a ver. Supongo que es horarios. Como horarios estacionales, ¿no? Mirad, ahí está. Sí, puede ser. Creo que sí, no sé. El papel es más grueso de lo normal. Y. ¿veis? Mirad. Es que es tan bonita y dice: calma, todo llega y todo pasa. La verdad es que, es que eso es verdad. Bueno, pues agosto, la época, bueno, pues de hacer mermeladas, confituras, verdad. Y. En agosto también nos trae, pues así, como un calendario, que esto también me gusta mucho, mucho, mucho. Esto también me gusta muchísimo porque eh, aparte de traer luego las... Ahora, ahora lo voy a ver, o voy a tener que encender el, la, el aro de luz, porque es que se está poniendo la cosa para llover, no sé. Bueno. Eh, aparte de tener... Eh, eh, el mes a la vista tiene, como os decía, la semana semana a la vista, ¿veis? Esta es la semana a vista. Y como podéis ver, mirad, ¿veis? Que tiene la distribución de, de un bullet journal. Y bueno, pues nada, en cada, he estado viendo que por cada mes va poniendo, bueno, pues pone pone pues eso, una decoración diferente, septiembre ya la época de, bueno, pues que empezamos a tomar café, ponen limones eh, ponen lavandas luego, a ver, vamos a ver vamos a ver eh, luego octubre como no, estas calabazas guay, como me encanta la época de ya se empiezan a, a recoger la, las setas y el mensaje que nos pone en octubre no será fácil pero todo valdrá la pena Buah, me chifla no voy a desvelar nada más de, de la agenda porque a medida que vayamos pasando de mes pues os voy enseñando los eh, mensajes que, que pone pero sí que os voy a bueno pues voy, os voy a enseñar mira hasta aquí veis llegaría eh, a ver hasta aquí llega eh, julio, julio-agosto. Y bueno, pues aquí también tenemos un apartado de notas, que esto también lo agradezco. Y luego también tenemos, bueno, pues aquí vienen unas hojas con, con pegatinas. Y bueno, pues me gusta mucho porque ponen mensajes en, mensajes en español. ¿Veis? Más pegatinas. Ponen algunos en inglés, pero bueno, luego hay otros. Los carritos de la compra. Oye, pues esto también me gusta, sí. Y bueno, pues trae, mientras estos son unos eh, marcadores. Que bueno, pues ya los quitaré. Y aquí. Ah, y mirad. Y aquí un sobrecito para. Bueno, pues por pues si sí me tenemos, tenemos que meter alguna cosita más. Me, es que me encanta. Me encanta esta agenda. Me encanta. Y. Así, bueno, otra cosita que es la que yo os decía que, que he recibido hoy mismo. Hoy mismo, mirad, os la enseño por la parte de atrás porque por la otra parte está mi dirección. Bueno, pues esta la he recibido hoy mismo y estoy deseando Enseñárosla Vamos a ver. Esto. 3 por Clam Le Magnifier. ¿Qué es esto? Bueno, Made in China. Yo lo compré en Amazon, pero esto, ya sabéis, Amazon también vende muchas cosas de Made in China y compramos en tiendas tal y es Made in China. Igual que mmm, los hilos de MC, por lo visto, se han llevado a la fábrica a china, una cosa así. Bueno. Eh, bueno, pues, ¿qué es esto? Esto es una lupa. Eh, una lámpara lupa eh, LED y me diréis, pero si tú tienes una estupendísima donde tú coses en el salón, sí, es verdad que me la compré en el Lidl y me va a las mil maravillas. Porque a ver, yo no utilizo la, la lupa porque a mí la lupa es que me, me, me marea un tanto, pero sí que utilizo mucho la luz. ¿Qué pasa? Que ya sabéis que en casa no soy la única que borda. En casa a mi marido y ahora se ha sumado mi hijo. Entonces, eh, mi hijo, mmm, como que me ha quitado un poco mi sitio, y mi marido se sienta justo al lado. Mira, yo me siento en un, en un sofá casi así, y mi marido se sienta en un sofá casi así. Y la lupa, la lámpara, le, la tenemos aquí, la que yo tengo, la del Lidl. Y tenemos una guerra campal impresionante. Con, con la luz, porque si yo quiero luz, porque yo no tengo luz, porque digo, sí, verás ahora, cogí y me metí en Amazon, digo, voy a ver si hay alguna que sea con pinza, que ilumine bien, porque yo también tengo otro, otro sillón, es un sillón individual, que también lo utilizo para, para coser, pero claro, ese sillón solo puedo coser de día y que haya una buena claridad, porque ahí no hay ningún tipo de luz. Y entonces digo, bueno, pues así acabamos las discusiones con la dichosa lámpara. Y vamos a ver, que es, es que no sé, es que no, no sé cómo viene. Bueno, viene así. Esto es, bueno, pues como una especie de pegatina de, de Made in China, ¿vale? el para enchufarlo, el adaptador para enchufarlo a la luz, porque veis, va como con un USB. Oh, mirad, trae para, para limpiar la lupa. Sí que es verdad que esta lupa, eh, porque vi varias, ¿eh? tenía muy buenas críticas. Y yo la cogí en oferta y me costó 23,99. Hay lupas muchísimas, lupas lámpara como yo la quería, muchísimas. Pero esta al tener tan buenas críticas y tan buenas opiniones, yo le puse a mi marido dos, le puse la cesta, digo, mira a ver qué, qué piensas. Dice, pues Marina, esta tiene muy buenas críticas, digo, lo que yo pensaba. Y entonces, bueno, pues decidí, decidí cogerme esta. Viene aquí así protegido. A ver. ¡Uf! Lo que pesa. Pues va a ser. Pues la lupa va a ser de cristal. Porque sí que es importante. Que si utilizáis la lupa para bordar, os aconsejo que sea lupa de cristal, que no sea de. Que no sea de plástico, porque la de plástico marea. La de cristal mmm, es cuestión de acostumbrarse. Y aquí dice, que, que, dice ah, que es de tres aumentos y bueno, que tiene eh, 28 LED, 28 chismitos de estos de LED. Y a ver, y ya está. Ya está, poco más... Aquí poco más que... Pues nada, ¿qué manual vamos a necesitar para, para una lupa? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo viene esto. A ver. Uy, sí. Ponía que la gente... Oh, oh, pues pesa bastante. A ver. Que os da el reflejo, pero uy, qué bien es que es wow, guau, qué bien se ve, es que se ve de maravilla. Mirad, uy, qué bien se ve. Me, de momento, la lupa me ha gustado, pero vamos, que yo la he comprado, no la he comprado por la lupa, yo la he comprado por la luz. Así es que vamos a, vamos a enchufar el invento a ver qué tal va. Vamos a ver, voy a quitar esto de aquí. Voy a poner el adaptador. Además, es que es buenísimo comprarse las lupas por, por Amazon, porque si no cumple tus expectativas, pues la devolvéis y ya está. A ver. Bueno, aquí viene, porque esto también me gustaba para poner mayor y menor intensidad de luz, que por eso también me decidí mucho por esta. Aquí tengo yo un... No, aquí. A ver. Y esto, bueno, pues veis, se pone así, en azul. A ver. ¡Uf! Supongo que esto es el máximo y luego tenemos. ¿Veis? ¡Oh! Me encanta. Me encanta. Me gusta. Me gusta muchísimo. Y encima de precio está súper fenomenal. Me encanta. Mirad. Para que veáis. Pues sí. Sí, 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 sí. Tenían razón los... Los comentarios, los buenos comentarios. Me gusta mucho, 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 mucho. Yo, a mí, mis expectativas, lo que yo quería, lo cumple. Así es que súper bien. Bueno, pues esto es la lupa y ahora, como habéis visto, leído en el título, también, a ver, esperad, que voy a, esto lo voy a colocar bien colocado porque no vaya a ser que la cosa se, se estropee y no está esto para estropearse. Vale, ahora ya sí. Como os estaba diciendo, pues también... Eh, bueno, pues he cogido dos kits de Riolis. Ya os digo que es de Riolis. Uno es monísimo. Bueno, los dos son buenísimos. Uno de ellos hace juego con eh, otros dos. Y este, mirad qué cosa tan preciosa. Estos pingüinos, ya sabéis que, es que yo soy una amante de. Bueno, pues de los animales, me encantan los animales, me producen muchísima, muchísima ternura. Y eh, bueno, yo estoy, bueno, tengo en proceso eh, un proyecto de Riolis que es de lanitas. Bueno, miento, a ver, ese, ese proyecto de Riolis es de lanitas y de hilos de algodón, mezcla las dos, los dos tipos de hilo. Y la verdad que en la experiencia con las lanitas... Me gusta porque queda un estilo tapiz que me gusta mucho, pero lo que no, ya sabéis que lo que no me gusta, que como te confundas y te has que deshacer, pues luego el hilo no se puede reutilizar. Así es que hay que ir con 50.000 ojos de no confundirnos. Y yo cuando vi esta preciosidad no pude, no pude resistirme, la verdad. Sí, que es verdad que no, no lo he visto en ningún canal de YouTube de Punto de Cruz, tampoco en Instagram, ni en Facebook, ni, ni nada. No sé si es que esto será antiguo. No sé, no sé. Bueno, el caso. Que aquí pone que mide 40 por 25. La tela es Baigar En eh, AIDA 14 y trae 20 colores. No tiene mucho punto lineal, aparentemente. Mira qué bonitos son. Y este. Es como, parece como una familia de pingüinos. Esta parece como la mamá, el papá y los dos hijos. Bueno, ya sabéis, imaginaciones mías, qué imaginación al poder. A ver, vamos a abrir. Esperar un momento, pues ya sabéis cómo son estas bolsas. Y vamos a ver cómo viene. Viene, bueno, pues esto. Atención, que la, aquí pone que bueno, pues eso. Que las lanitas que trae son lanas acrílicas. Y que, bueno, pues que vienen en una sola hebra. Y Y ya está. Bueno, os enseño un cachito del gráfico. En los gráficos de Rioli son todos así. Así son también los de los de Oven. ¿eh? Y. Vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, pues trae. Mirad la leyenda. Esta es la leyenda. Estos son lo, la primera columna de los símbolos. La segunda columna es lo que hay que bordar. La tercera columna, los hilos que tenemos que utilizar. Y. No, sí, los hilos que tenemos que utilizar, la posición del organizador. Y la columna D es la cantidad de hebras que tenemos que utilizar para hacer ese símbolo por ejemplo ese rojo pues nos indica que tenemos que hacer cruz completa eh, a dos hebras aquí por ejemplo este y lo bueno e este nos dice que es cruz completa tenemos que coger el color de la posición número 4 y a dos hebras y enfócate eso y por ejemplo este que es hilo combinado, tenemos que coger una hebra del 6 y una hebra del 7. Y ya está, yo creo que ya no pone nada más así importante que tengamos que saber. Mirad, le, esto es la tela, es Vaigar. Muy mal por parte de Riolis por colocar la aguja aquí en el medio, porque veis, bueno, eso se tapará. Yo la voy a colocar aquí en este sitio, porque. Estas agujas sí que me gustan muchísimo para eh, para eso, para bordar con las lanitas. Cuando tiene también hilo de algodón, utilizo utilizo dos, utilizo esta para las lanitas y el hilo de algodón para la otra. Y para, para pues eso, la fina para el hilo de algodón y la gordita para los hilos de lanita. Y los colores que trae, mirad, bueno, pues trae una gama grandísima de grisáceos, como veis se repiten, pues hay dos del 3, del 4 hay 3, del 5 hay 2, veis, para que no quede así muy gordito y muy agultado. Y seguimos con los grisáceos, va del más, del más claro al más oscuro, está el negro y después del negro se pasa a todas estas tonalidades azules. Y bueno, están estas azules más fuertes y luego están estas que, bueno, pues que destacan un poquito para hacer así, bueno, pues la zona de, veis, la zona de los ojitos, los coloretes de, de cada pingüino para darle un poquito de, bueno, pues de color a, a esas caritas tan, tan tiernas que tienen. Y otro que me cogí es este. Que es el que os digo que hace juego con dos que ya tenía yo. Uno de ellos es el que llevo en proceso, que es así. No, el que llevo en proceso yo creo que es más o menos de este tamaño y es también una ventana con flores. Lo que pasa que en lugar de haber osito y, esta, y libros y eso, lo que hay son unas gafas una aguja como una aguja de ganchillo y el y el ovillo como si alguien estuviera o estuviera haciendo algo a ganchillo y aquí en esta ocasión pues esta ventana yo me imagino que es la ventana de bueno pues de puede ser de una habitación de, de juegos o de estudio de de niños en el que bueno eh, prima la, las flores de, de colores pero también tenemos el osito con el que han estado jugando, que la han colocado ahí, en, esa, en ese pollete de, de la ventana. Y bueno, pues aquí están los libros con los deberes que han estado haciendo, han estado pintando, y la verdad es que me parece súper bonito. No me digáis que no. Entonces, bueno, pues eso. Este yo creo que va a conjunto con el que llevo en proceso, que son los dos del mismo tamaño, y el otro es así, uno, uno alargado. Y la verdad que es que me está gustando mucho cómo está quedando. Sí, que es verdad que hace muchísimo que no lo cojo. A ver si lo tengo que coger. Bueno, a ver si lo tengo que coger. A ver si puedo cogerlo, pero es que no me da más la vida. No me da la vida para más. Y bueno, pues este mide 25 por 25. Es el 1762. Este sí que es más conocido. Y como el anterior. A ver, como el anterior digo aquí, eh, hilos Svaigar. Eh, trae, y este, mirad, ¿veis? Este es como el que yo llevo en proceso, trae 24 colores de hilo acrílico y 8 colores de hilo de algodón de la marca Anchor. Y vamos a ver, a ver, que voy a coger, a ver, para poder abrirlo. Un momentito, ya está. Bueno, ah, mirad, este es el alargado y este es el que yo estoy llevo en proceso, veis que es como si fuera un conjuntito de tres. Vaya, me encanta, qué bonitos son. Bueno, os enseño nada, un pelín el el gráfico. Que es exactamente como lo anterior y la leyenda que es igual que, que la anterior, así es que en eso no me detengo. Y bueno, otra vez con la, la aguja casi que aquí en el. mirad, aquí en el medio. Y bueno, es tela es Vaigar, aunque no veáis el, el borde rojo, no siempre. En, el, en los cortes no siempre tiene que haber borde rojo, porque si tiene, por ejemplo, un, un no sé cuánto puedo tener la Svaigar, 1.40 de ancho, daros cuenta que estos serán 25 o 35 centímetros. Entonces, claro, no en todos los cortes de la tela va a traer la línea roja de, de Svaigar. No porque no traiga la línea roja de Svaigar, no va a ser Svaigar, que sí que lo es. Bueno, pues este es así, la verdad es que es un tamañito mediano y trae un colorido precioso, mirad, bueno, pues aquí están estos tonos crema y marrones que son tonalidades, bueno, pues para, para la ventana y luego, ¿veis? Más marrones para la ventana, los libros, mirad, tonalidades grisáceas también para los, a ver, esperar un momento que lo vamos mirando, ¿veis? Bueno, pues veis, para, para simular lo que hay tras, tras ese ventanal, los verdes para las plantas, las zonas verdes de las plantas, y luego, bueno, más verde y estas son amarillas y rosas, y salmón para eh, las flores. Mirad, hasta aquí, hasta el número 24, son y los de lanita, más se ve, mirad, la pelusilla, y a partir de aquí, el 25, ¿veis? Son hilos de algodón normal de 6 cabos. Los hilos de lanita solo es un cabo, no hay que separar nada. Y en los de algodón sí. Y aquí tenemos el resto de los colores de algodón. Así es que en total trae 32 colores, que no está nada de mal. Y bueno, ya está. Estas son las compritas que os quería enseñar que he ido haciendo en Amazon de, más o menos desde agosto hasta ahora. Y nada, espero que, que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Eh, si os ha gustado le podéis dar un dedito para arriba. Que bueno, pues todo lo que os voy enseñando, los kits, pues sí, eh, iréis viendo bordados, cómo van avanzando eh, los bordados, pero eh, lo empezaré cuando, cuando me llame el, el empezarlo. No sé si me va a llamar, si la llamada, no sé si la llamada me va a surgir hoy, mañana o dentro de un año, cuando, cuando más me apetezca. Porque para eso los tenemos, para... A ver, yo soy de la filosofía que para eso lo tenga, para empezarlo cuando, cuando más gana tenga, aunque tenga 50.000 proyectos empezados, ya sabéis. Bueno, pues eso, que hasta aquí ha llegado mi, mi vídeo de hoy, que si os ha gustado, el dedito para arriba, que espero veros en mi siguiente vídeo, que bordéis mucho, 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 pero sobre todo, hacer lo que os haga más felices. Adiós.